La Vuelta Ciclista del Centro arrancó con la primera etapa realizada en Purísima del Rincón, Guanajuato, en donde el integrante del equipo de Predadores, Bernardo Colex, fue el ganador con un tiempo de 2 horas 26 minutos y 3 segundos después de un circuito de 106 kilómetros. El guanajuatense José Andrés Sánchez del equipo Sánchez, quien ganó la primera meta volante y fue segundo en la tercera, se convirtió en el líder de la combatividad tras sumar 5 puntos. Estamos entrenando muy bien para esta competencia ya que estamos en la casa. Yo creo que se hizo un buen papel, estamos de líderes de metas volantes y por ahí entramos dentro de los 7 primeros. No se pudo lograr llegar al sprint con el pelotón completo porque desgraciadamente mi equipo se fracturó, se hizo un corte y pues estamos ahí en la pelea, creo que nos acomodamos muy bien. En mi parte, en lo particular, no se perdió porque creo que se sacó, fui el mejor de Guanajuato, creo que figuró el equipo. La verdad, salir mañana de líderes por puntos es un honor y esto ha brindado a la gente de Guanajuato y gracias a ustedes los medios. El líder de la sub-23 fue el ciclista Julio César Benítez del equipo San Marcos. Para este jueves 19 de junio la ruta partirá de la ciudad de León a las 10 horas, teniendo como punto de salida el Templo Expiatorio, pasando por calle Zaragoza, Boulevard Adolfo López Mateos, para llegar a carretera federal León-Lagos con salida a Aguascalientes. Los mejores ciclistas de México se hicieron presentes en esta primera etapa, ya que la justa tiene el reto de ser parte del proceso selectivo para los Juegos Centroamericanos. La ruta del centro de este año arranca en Guanajuato, luego seguirá con la segunda etapa León-Aguascalientes. La tercera fase está programada de Aguascalientes a San Luis Potosí, la cuarta de San Luis Potosí a Zacatecas y la quinta etapa será en un circuito en el estado de Zacatecas. Bueno, gracias al apoyo transversal, por supuesto, del trabajo del señor gobernador, del presidente municipal, del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, del presidente de la Asociación Estatal también, y pues bueno, conjuntamos esfuerzos para poder tener esta etapa aquí en Guanajuato, y bueno, se da el inicio de la ruta del centro. El día de mañana pues estará saliendo de la ciudad de León rumbo a la ciudad de Aguascalientes. Una satisfacción plena, definitivamente yo creo que este tipo de eventos a nivel nacional y sobre todo en el centro de la República e iniciarla aquí en La Purísima, en Guanajuato, yo creo que deja un grato sabor de boca por la realización de este evento y sobre todo con saldo blanco. Un circuito muy bonito, un circuito muy rápido y sobre todo estamos haciendo este tipo de eventos con la Vuelta a Guanajuato. De aquí empezamos a hacer las preselecciones para los Juegos Centroamericanos. La verdad, una experiencia muy, muy agradable. Me siento muy orgulloso de que este evento se haya realizado aquí en nuestro municipio y nos deja el compromiso de hacer la gestión para que el siguiente año vuelva a ser este municipio protagonista de este gran evento.